Tenemos en Juyubar, desde Radio en Casa, pasó Leandro de Medio Rejunte, y ahora estamos con el amigo Mauro Galli, que me mira como diciendo, ¿qué amigo? Salame, ¿qué? Yo lo conozco, yo lo he visto. ¿Cómo amigo, está, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo estás? Mauro es nutricionista. Y acá exactamente. Tenemos una, esto. Sí, salga, me reciben con bizcochitos, es buenísimo. Es desafiarte, realmente. Con esto es claro. Lo que lucho todo el tiempo. Es la kriptonita. Claro. Esto debe ser de las... Claro. Es lo peor. Fíjate que tiene forma la cremona esta, como ya casi de un lugar, ¿viste las películas tipo Alien que están en un lugar que es así? Grasa, harina, azúcar y sal, es el anticristo. Estamos muy contentos que... Claro, es el anticristo. Es el anticristo. Es lo más rico también. Estamos en un gran momento para que vengas porque yo acabo de terminar una dieta, ahora estoy en parte de mantenimiento, y él la acaba de empezar. Perfecto. Pero no sabemos... Pero para que te cuenten. Que yo vi a mi jefe. Mi jefe. La experiencia lo más importante. Claro, hicimos lo que no hay que hacer. No, perfecto. No. Por ahí. ¿Por qué? Yo creo que sí. No, mi jefe de afuera... Le dieron una dieta, alguien le pasó con PDF, todo, un médico le pasó, era un nutricionista, por semana lo que podía comer y después mantenimiento y te explicaban qué mezclar y qué no. Es la que comés mucha carne y casi nada de harina y casi nada de azúcar. La proteica. Una dieta proteica o dieta disociada. Esa. ¿Está bien, está mal? Yo bajé 10 kilos. Creo, pero... A ver, hay opiniones encontradas. Yo te contesto. Hay que hacer un estudio primero para poder dar una dieta, ¿no? Digo, evaluar a la persona, a ver qué puede comer, qué no. Sí, en general lo que funciona son los planes de alimentación, no las dietas, sino algo sostenible a largo plazo. Un hábito. Un hábito. Cambio de hábito. Y flexible. Por ahí las dietas proteicas son como muy... Estrictas. Estrictas. Entonces estás una semana que arrancaste con toda la motivación, pero después llega el fin de semana y hay que sostenerlo y... Está bueno como para aprovechar esa magia de cuando uno quiere, me pongo y quiero bajar. Al principio están buenas. A mí me pasó eso. Después hay que flexibilizar, si no se rompe. Bien. Yo ya empecé a flexibilizar, ya terminé 10 semanas, pero ya me comí, tomé vino, tomé esto no lo toqué. Esto es pero permisividad. Los fines de semana ya me empiezo a comer un poco más de harina que antes. Esto es anarquía nutricional. Esto es anarquía nutricional. Pero la harina, porque... No hay más mate, ¿me puedo quejar? Sí, no, ahí volvemos. Ya volvemos con el mate. Pero la harina, ¿es peor aún que el azúcar o no? No, las dos cosas son peores. No hay en una batalla final, tipo Mortal Kombat. Harina blanca y azúcar, las dos cosas. Pero son... También hay que reconocer que me gustó lo... me gustó lo de la en la batalla final. O sea, me imaginé el hombre azúcar y el hombre harina combatiendo. Oh, buenísimo. Ojo con esa, ¿eh? Ahora, ¿cómo escaparlo? ¿Cómo reemplazar? Porque azúcar es como un elemento... Hermoso. No, que está como omnipresente. No, además de... Y da tanta energía. Está omnipresente, Mauro. ¿Omnipresente? Omnipresente está el alcohol, están las drogas y está el cigarrillo. Y está un montón de cosas. Nos gustan todas las cosas. O sea, eso está... Es parte de la vida, si querés. No, en realidad hay muchas cosas que uno puede hacer. ¿Yo qué haría? Vamos a suponer de que quiero comer menos azúcar. Bueno, primero lo que hago es no comprar. Y la como afuera. O sea, digo, me voy a una confitería, no sé, como facturas, hago mi gustito semanal o dos gustitos semanales. Pero en casa no tendría si yo tengo un problema que yo no puedo manejarlo. Controlarlo. Claro. Nada de golosinas. ¿Cómo decir? ¿Querés dejar de fumar? Bueno, no compro cigarrillo. Pido un pucho en la semana. Ya está. Pero si yo tengo en casa y uno no lo puede controlar, es me muy fumo difícil. Los 20, digamos. Y claro, sí, es una cosa. Mauro, en tu rol de nutricionista. En mi rol de nutricionista. En tu rol de nutricionista, ¿cuánto, que es una pregunta que le hice al comienzo a Mauro, ¿cuánto hay de relación entre nutrición y psicología? ¿Cuánto hay en esto de mal alimentarse? ¿Cuánto se juegan las emociones? ¿Cuánto hay de eso? Porque parece ser un punto que dispara a veces. Y hasta te diría controvertido. En realidad el origen de lo que es el sobrepeso y la obesidad no es psicológico, o sea, es químico. O sea, uno tiene una predisposición genética a engordar, arrastrada de padre, madre, de los dos o algún familiar. Estoy en el horno. Más, claro. ¿Quién dijo tu horno? Bueno, está muy bien. Después pasamos el teléfono de línea para apoyo, por lo menos para evitar el suicidio. Pero por lo menos, ¿viste? Después vemos. De vemos mínima esa, después vemos qué podemos conseguir. Claro. Entonces la puerta de entrada es esa en... La hereditaria. La hereditaria, más el sedentarismo, o sea, no moverse, y la mala alimentación, que la mala alimentación es producto de lo que se llaman
las ciudades obesogénicas, o sea, donde hay más escaleras mecánicas que escaleras comunes, pocos espacios verdes. La comodidad. El delivery, la comodidad, el sillón, viste, el partido ahí, la cerveza, los maníes. Bueno, eso. Y el tratamiento sí, obviamente. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene por ahí más sobrepeso o está más tiempo sin moverse, sí va a necesitar una asistencia psicológica para motivarse, para evitar la depresión. O sea, yo te hablo de casos, obesidad mórbida, uno ya, obesidad mórbida es cuando uno realmente tiene mucho sobrepeso, ya hay una depresión avanzada, hasta ideas de suicidio, los casos extremos. Uh-huh. Ahora, uno cuando tiene por ahí 20 kilos más y ya su ánimo ya está alterado. Condicionado. Condicionado. Hay un estudio muy bueno de la Asociación Americana de Psiquiatría que lo que hizo fue comparar cómo cambia la psicología producto de la mayor grasa corporal. O sea, como efecto, no como causa. ¿Se entiende? O sea, ¿qué te pasa en la cabeza cuando vas engordando? Entonces vieron que aumentaba más la ansiedad como producto de la obesidad y no como consecuencia. Ah, yo pensé que yo era... Que pensé, claro, que era inversa. Es al revés. ¿Cómo por ansioso? No, es al revés. No. Claro, mientras más gordo estás, más ansioso estás. Y cómo aumentaba la ansiedad, las fobias, o sea, esta cosa, la fobia social, no quiero ir al cumpleaños, no quiero salir de casa. Cómo aumentaba más la intolerancia, o sea, la poca paciencia. Y la relación con otras adicciones, o sea, con el alcohol, con el cigarrillo, está todo emparentado. Es que tiene que ver con la autoestima, supongo, ¿no? Claro, o sea, obviamente, sí, obviamente. Así que, y cuando, bueno, yo tengo experiencia de gente que ha bajado conmigo 40 kilos, ponele 50 kilos. Me acuerdo un caso clásico, uno que iba, se peleaba en la oficina con todo el mundo, mal carácter, todo. No hizo tratamiento psicológico. Uh-huh. Fue bajando de peso. Y cambió. Le cambió tremendamente el carácter. Hoy en día le cambió la vida, porque encima pasó de caminar a correr, de correr a correr maratón. Llegó a correr una maratón de 42 kilómetros. El tipo está, no sé, no discute en la casa, no discute en la oficina. Está mucho más tranquilo, más relajado. O sea, la grasa se mete en todos los órganos. Es algo que se llama metástasis grasa. Y esa grasa entra en todos los órganos. Te afecta en todo. El coco también. Sí. Entonces te aumenta, o sea, te disminuye tu rendimiento en todo el cuerpo, incluso a nivel cerebral. Y esto que hablabas de las ciudades, esta dinámica de las ciudades donde cada vez justamente hay menos espacios verdes, hay una dinámica de delivery constante, de empaquetar productos. Digo, uno cuando entra al supermercado, la primera sensación que tiene es que nada sano vas a poder comprar ahí adentro. Hablo de supermercados, ¿no? Digo, claro. Las marcas, las conocidas. Cuando uno todo entra, lo empaquetado, digamos. Todo lo que es paquete. Si yo pienso en una comida más o menos sana, probablemente no entre en un supermercado, sino que vaya a una carnicería, una verdulería. Exacto. Y compre un vino, en todo caso, como dándome un gusto en algún otro lado. Mira, te voy a dar un dato claro de la realidad que lo puede observar cualquiera. Vos entras a un supermercado, las frutas y las verduras son siempre las mismas, salvo que hagan un día una mezcla entre un tomate y una zanahoria y generen una tomatosoria o algo así. Qué linda la tomatosoria. La tomatosoria, ¿te gustó? Entonces, eso va a ser siempre igual. Son siempre las mismas verduras, siempre la misma fruta. Ahora, vos vas a la góndola de harinas, azúcar y golosinas, hay 25 productos nuevos distintos siempre. Todo con lo cual, la competencia es desleal. Sumale a que nunca podés comparar lo que es de rico comer algo que tiene grasa, harina, azúcar, sal, todo lo que el paladar le gusta, con frutas, con verduras. O sea, entonces, ahí no podés. Es desleal la competencia. Es una competencia desleal. Y sumale que las industrias alimentarias no lo hacen. O sea, no te sacan un producto alimentario porque te quieren. O sea, dicen que va por tu dinero. Y de última, si una industria alimentaria saca un producto saludable, lo hace porque sabe que hay un mercado que lo va a comprar. Uh-huh. A ver. O una legislación que obliga, por ejemplo, ahora hay una legislación de que hay que declarar grasas trans, ¿no? Hace poco por laburo. Ciertas regulaciones. Todos los alimentos que tenían tanto nivel de azúcar tenían un sello así gigante que por legislación para ponerlo y tuvieron que cambiar todo. Exacto. Digamos, a veces la parte política puede ayudar a que la gente coma mejor. Yo lo que tengo claro es que si no hay una legislación, o sea, si no hay un marco legal y un marco político que regule, es imposible. O sea, ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, paquetes de cigarrillos, hasta que... Yo fumo. Por eso, hasta que no aparecían las... etiquetas que cubren etiquetas, más de la mitad, ¿viste?, del pack. Claro. O incluso en publicidades estéticas, uh-huh, no sé si vieron carteles que dice esta foto fue photoshopeada, uh-huh, la modelo no es tal cual. Sí.
Si no hay un marco legal, esto va para atrás. Igualmente, el tema este de porque la industria todo el tiempo está proponiendo justamente nuevos productos. Siempre, porque tiene que vender. Obviamente. Tiene que vivir. Ahora, al margen de eso, la parte más compleja, si se quiere, es cuando logran, en esta cosa de inconsciente colectivo, hacernos creer, porque por momentos lo logran, hacernos creer que ciertos productos en realidad sí son saludables. Uf, bueno. Y el caso más claro creo que es los cereales. Bueno, me leíste la mente, es ella. Pará, los cereales no son buenos, los cereales. No. Pero cuál, si yo te como una azucarita. Fibra, la azucarita. Amo la azucarita. No, está lleno de azúcar, señor. No, pero los copos de maíz. Los copos de maíz. No, bueno, mentira, los que vienen en caja. Mentira. Yo un día di una charla que es increíble. Ustedes lo pueden verificar, van al supermercado y comparan paquetes. Sí. Comparen el paquete del elefantito con el tucán y con el leoncito. Es la misma composición química y la misma cantidad de hidratos, proteínas y grasas, uh-huh, que es una bomba de hidratos de carbono refinados y mucho azúcar y grasa. Eso, no si es algo, tan si algo que el cuerpo... No, es como meterle al motor de un auto, meterle, no sé, engrudo de combustible. O sea, claro, no tiene que ver con lo que uno necesita. Pero lo peor es que uno tiene la imagen de que se acerca comprando esa caja y se la da a su hijo. Claro. Con toda la te digo, logró eso la industria. Y pero obviamente. Logró eso. Fíjate, el tucán te vende que vas a supuestamente a tener la naturaleza de los colores de las frutas tropicales. Sí. ¿Ves el paquetito? Sí. Es todo colorante, no existe. O el ¿cómo se llama? El león, vas a tener la fuerza del león. ¿Vos ves ese? Sí, el león, ¿qué come el león? Come carne, no come harina, azúcar. O sea, es un delirio atómico. Pero bueno, es la publicidad. ¿Y qué cereal es bueno comer? No es el integral, paquetado. El integral. Fibra, por ejemplo. Claro, galletitas integrales, productos integrales, pan multicereal. Eso es saludable y no todo lo que vos quieras, sino porcionado. ¿Está bien? Eso es saludable. Es mucho más saludable eso que las harinas blancas. Mucho más saludable. ¿Pan sí bien. O pan no? Pan negro. Pan negro. Y dosificado. Digamos, no me puedo comer... No. 10 panes por día. No. ¿Cuánto? Pero que vuelvo del laburo, que es la hora pico donde uno en general es un atraco de algo que está mal. Tres tostados de pan integral. ¿Con queso o con mermelada dietética? No, me puedo hacer un sanguchito. Sí, bueno, una rebanada, dos rebanadas y tenés el sanguchito. Excelente. Bien. Mauro, y sí. ¿Cómo? Tengo una consulta porque en esta dieta que estaba viendo, te separaba de los índices glucémicos. Porque te decían que en realidad, quiero saber si esto es así o me estoy diciendo cualquier cosa. Que vos decías que si los alimentos te los separaban grupos de altos índices glucémicos. Exacto. Y los más bajos. Entonces decían, cuando vos comés algo con grasa, una carne capaz con grasa, tipo de carne con grasa, y comés algo con mucho azúcar, el cuerpo lo primero que te quema es ese azúcar que se te va la sangre rapidísimo y la grasa te queda. Algo así, entendí yo. Algo así. El índice glucémico es una medida, bueno, lo que hace justamente es medir la cantidad de azúcar que pasa sangre y en el tiempo que pasa sangre, o sea, la velocidad y la cantidad. Eso se llama carga glucémica. Por ejemplo, me como un alfajor, tiene muy alta carga glucémica. Exacto. ¿Por qué? Porque está refinado, el cuerpo prácticamente no necesita digerirlo porque no tiene fibra. Pasa del estómago al duodeno, el duodeno lo manda sangre, ¿está bien? El intestino lo manda sangre y es como que... Es lo primero que quemo como energía. En la arteria entra un caudal de azúcar tremendo que la insulina lo que tiene que hacer, como si fuera el repositor de un supermercado, redistribuir esa cantidad de azúcar. ¿Y qué hace? Y dice, mirá, ¿te estás moviendo en este momento? No. ¿Estás trotando? No. ¿Estás... Estoy mirando la tele. Estoy mirando la tele. Entonces, ¿qué hago? Y la mando al depósito, la mando a grasa. Lo que pasa por las dudas. Un por las dudas. Pero ese por las dudas nunca lo vas a usar. Claro. Porque no, seguís mirando tele después. No vamos a salir con una lanza a cazar un ciervo. No. O sea, no es nuestra vida. Entonces, pasa eso. Y por el otro lado, el páncreas, que es el órgano que lo que hace es mandar insulina, termina siendo como una fábrica sobrecarga de trabajo. Entonces el páncreas empieza a funcionar mal. Porque dice, no aguanto más, me están tirando azúcar de todos lados, no puedo mandar tanta insulina. Me están explotando, viejo. Me están explotando. Es una flexibilización laboral en el páncreas. Una cosa así, por flexibilización. La revolución de los órganos. El páncreas empieza a funcionar mal y yo un momento que dice, ¿sabes qué? Ya está. Voy a producir insulina, pero de mala calidad, porque es como toda fábrica, produce rápido. Sí, sí, sí. Un boicot. Claro, y ahí empieza la diabetes. Consecuencia directa de la obesidad. Es consecuencia directa de la obesidad. La diabetes tipo 2, sí. El 90% de los casos de diabetes tipo 2 es por obesidad. No es hereditaria, digamos. Hay una que sí. La hereditaria es la tipo 1, claro. Que es la que directamente no tenés insulina. Ah, pero okay. Es el 10% de los casos de diabetes. Claro, la mayoría del mundo que tiene diabetes tipo 2, que es producto del sedentarismo y la obesidad.
Mauro, te iba a hacer una consulta que es, ¿cuánto de esta visión que a veces se dice en el en boca en boca, esto de las pequeñas porciones durante todo el día? Bueno, eso es fundamental, eso es verdad. Pequeñas porciones durante a lo largo de todo el día. Sí, una digestión promedio, o sea, más o menos te puede tardar, depende de lo que es la comida, entre 1.5 y 3 horas. O sea, el metabolismo está funcionando. Perdón. ¿Te puedo hacer una paréntesis? No, lo que vos quieras. Dale. ¿Era verdad eso que nos decían cuando eras chiquitito, que comías, si no te metas a la pileta, ya tenés que hacer la digestión? Eso no. La digestión la podés hacer en la pileta también. Perfecto. El tema es, obviamente no podés hacer abdominales después de comer, puede ser un problema, pero la podés hacer en la pileta. Bien. Pero digo, por sentido común. Si vos, y aparte por sentido común, vamos a suponer que le pasa a todo el mundo. Te fuiste a trabajar, te salteaste la merienda, llegás a tu casa. Ese es el peor momento del día. Es voraz. Ahí es cuando comes cualquier boludez, entonces, 10 magdalena. Yo lo explico, viste, como el tiburón blanco cuando ataca. Que el tiburón blanco ataca, mete los ojos para atrás, no piensa. Se cegó. Entonces pasa eso. Y otro punto, que no solamente pasa eso, que cuando vas a comprar comida con hambre... Es lo peor que... Comprás 15 porciones más de lo que tu No vas a comprar manzanas. No. No, vas a la rotisería del supermercado y decís... Dame 10 pollos que los más... No podés pensar claramente. Sí. Y cuando uno no puede pensar claramente, toma malas decisiones. Claramente. Pero, ¿qué comer? Cuando decís pequeñas dosis, porque en realidad pequeñas dosis, en el almuerzo vos almorzás, comida, pero entre medio, de las 8 hasta las 12 que estás laburando... Frutas. Frutas secas, fruta deshidratada, barritas de cereal integrales. Frutas secas no engordan. No tienden... Sin embargo, sí, tienen 600 calorías cada 100 gramos, son engordantes. Sin embargo, no son esos alimentos por los cuales uno puede explicar que engordó. O sea, no hay un tipo en el mundo que pueda decir, yo te voy a contar mi historia de obesidad. Pasas de uva. Engordé con pasas de uva. Soy adicto a las pasas de uva. Claro, o engordé comiendo nueces, algo que tengas un nogal acá, ¿viste? Pero no va a pasar. La gente, viste, a veces engorda con el pan, con la pizza, las empanadas, el asado. El asado, la carne sí te engorda. No, las grasas de la carne. Las grasas de la carne, muy bien. Claro. Pero si yo la carne te como mucha carne. Magro, pero tiene que ser cortes vacío, magro. Vacío sin grasa. ¿Cómo es el vacío sin grasa? Se la sacás. No, Checo. Dejás un pedazo del plato. No, Checo asocia que la... No, tiene una mala visión. No es un corte magro el vacío. Es grasoso. Checo es de la... No, ¿sabés que está asociado? Asociación Protectora del Vacío. De vacío. Tiene un negociado... No, es lo que es el vacío. No, porque él asocia que la carne... Es un buen título para un libro. Sí, la carne, él dice, la grasa es lo del borde, ¿viste? Lo que le sacás. Él piensa que eso es la grasa. La grasa la tiene la carne. Ahí está. Es el tema. No, la grasa la tiene la carne. La grasa la tiene la carne. Es verdad, esa visión que tenemos mucho de que capaz que... No, subió, la grasa subió lo 2 grados la temperatura por el debate. Sí. Acá adentro yo me voy a sacar el pulón. Desnudémonos. Desnudémonos y seamos felices. Es el movimiento nudista nutricional. Pero es verdad que hay un concepto de que la carne, la grasa es lo del costado y no que la propia carne existe ya. Hay dos tipos de grasa. Intramuscular y extramuscular. La intramuscular es la que vos te das cuenta cuando vos tirás un bife, ponele. Y de la parte de arriba hay algo que se llama fusión y goteo, que es de química. Vamos a decir que la grasa escapa al calor. Sí. Se aleja. Empieza a salir. Entonces empieza a salir por arriba. Uh-huh. Esa es la grasa intramuscular. Se rompe la fibra, sale por ahí las gotitas. Esa que es el tuquito que yo... dame el pancito. Sí. Eso es la intramuscular. Bueno. Y después está la que se ve, que claro, te compras aso de tira vacío, tenés una lonja entera, se la corto, le decía carnicero, cortámelo, de paso no me cobrás, viste, ahorrás un poco. Son dos tipos de grasa, pero... Bueno, ambas dos son muy ricas, para mí. Bueno, el vacío igual tiene bastante menos grasa que el aso de tira. Para que te des una idea, yo hasta me como el nervio del churrasco bife ancho, viste, tiene un nervio blanco. Te comés la acidez de la vaca, está bueno. Me como el nervio de ese nervio blanco, yo lo como. No te desperdicio nada en una vaca, me parece el mejor alimento del mundo. Está muy bien. Pero está mal comer... No, yo defiendo la carne roja, el pollo, claro, el pero está mal comer carne roja en demasía, no. No. Está perfecto. En realidad es así, no está nada mal ni bien. ¿Qué significa esto? Esto, puedo comer pan, puedo comer vacío, puedo hacer tira, papa frita, lo que quiera, pero con equilibrio. Y te digo... ¿Por qué con equilibrio? Porque es imposible sostener un plan, una dieta donde, vamos a suponer... Prohibición. O sea, a mí me encanta comer milanesa. Y a mí, a vos también. Somos dos del club de la milanesa. A todo el mundo. Chicos, pasamos el chivo. Y hace como 2 semanas que no como. Ya necesito. Sí. Entonces, yo no me imagino un día decir, no, tengo panza, quiero bajar de peso, nunca más en tu vida hasta que te mueras. Aquí ya se Mauro Galli, quien nunca más comió milanesa. Es muy triste la vida. Entonces, tenés que
dosificar nada más. No, o sea, te comas 7 milanesas. Para mí la clave es el hábito. ¿Qué significa el hábito? Bueno, de lunes a viernes, pan integral, mermelada, queso, yo, Tim. Fin de semana me como una milanesa con papas fritas. Una pizza. Me como un asado, me como una pizza. Y ahí ya está. Ese es el tema. Gracias. Yo lo traje para esto. Necesitaba que me diga el fin de semana te podés comer una pizza. Claro, claro. Ya está listo. Checo está muy ya preocupado. Está. De la media hora lo único que veo es ese arreglón. No, te voy a explicar. Feliz y yo estoy feliz porque sea feliz. Ya está. Sí, sí. Checo, le mandamos a Lucy también un saludo y a algún otro más. Son de las personas que peor alimentación conozco. Comentale cómo es tu dieta. No ahora. Ahora no. ¿Cómo comías en general? Pero mirá, generalmente era milanesa. Una hamburguesa, obviamente. Obviamente. Fideos. Obviamente. Pizza. Fideos, sí, pizza. Bueno, asado si había plata. Tarta. Asado, por favor. El vacío, que es un corte magro, sí, para él. Tarta de jamón y queso. ¿Cuántas verduras comías, Checo? Que nada, casi nada. Bueno. ¿Y frutas? Los ravioles de verduras te comía. Roja. ¿La ravioles de verdura? ¿Cuánto verdura tiene? Eso es roja directa. No comer verduras, es roja directa. Caso bueno, de planchazo de atrás. Y aparte, para mí. Igual, para mí. No, ahora viene también la consulta porque arranqué. Estás nervioso, está temblando. Arranqué un plan nutricional. Ponele. Siento que estoy hablando con el capuzoto que pedía sal marina en la ensalada. Está muy nervioso. Todo es droga. No, lo que me asusta es, digo, yo ahora sigo todo este plan. Estoy siguiendo muy estricto todo hace 2 semanas. Estás motivado. Estoy motivado, pero digo, en un momento se va a terminar y voy a querer volver a todo lo anterior. No, hay que cambiar de hábito alimenticio. De volver a comer pizza, hamburguesa, papa frita. ¿Cómo hace para cortar con eso? El rebote, el famoso rebote. El efecto rebote. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, primero ya hay algo en lo que es la... Sirve mucho en terapia en adicciones, que es la terapia racional emotivo-conductual. Hay una creencia en vos de que vos ya te estás programando el futuro, de que ya sabés que vas a romper la dieta. Sí, es verdad. Y la verdad, nadie sabe lo que va a pasar en el próximo minuto, con lo cual eso es una creencia. Bien. Sí, sí, esto que nadie lo sabía. No, por eso. La segunda es lo que hablamos antes, que es... Para evitar eso, que es el efecto rebote, que es decir, no aguanto más. Sí. Me como todo lo que estoy, no puedo. Estuve encadenado 2 semanas. Me soltaron. Sí. Chao, viste. Explotás. Entonces, sí, para evitar eso es esto que yo explicaba antes, que es decir, bueno, pará. ¿Qué quiero comer? Milanesas. Este sábado, milanesas. Me como 2 milanesas con puré, con papas fritas. No voy a romper Soy el feliz. Plan si me no. como el sábado una milanesa. La gente cuando engorda mucho, no es que una vez come milanesa, sino que... Todos los días. Todos los días come media luna, todos los días come galletita, todos los días come pan, todos los días come fideo. Claro. Es todos los días. Es eso. Perfecto. Con lo cual, quizás bajes un poquito menos de tu proyección, tu de tu ideal. Pero, viste, como dice el dicho, lo ideal es el enemigo de lo bueno. Así que vamos por lo bueno, que sería... Tal vez tardes un poco más. Pero va a ser más sostenible el tiempo. Claro. Excelente. Bien. Se quedó... Lo tranquilizó. Está sedado. Inyecté un Valium. Siento que fue el que entró a la jaula del oso y le hizo así en la cabeza. Un mimo. Y el oso durmió. Lo durmió. La imagen de acariciando al tigre. Tengo una pregunta que está... O sea, ya estamos en el campo de alimentos, pero incorporar el tema alcohol. Era obvio que Chalo tenía que salir. Me gusta. Era el Chalo el que tenía. Vamos a grano alcohol. Yo es algo que... por lo menos un vaso de vino a la noche, un porrón de cerveza a la noche, diariamente. La semana que estoy estudiando no, pero es muy frecuente. Diariamente. Diariamente, sí. ¿Diariamente cuánto? Una copa. No, a la noche un vaso de vino, un porrón de cerveza. Ahí conviene, ¿el vaso de vino o el porrón de cerveza? La cerveza puede ser que es lo peor de todo. Hay muchas preguntas de cerveza. Sí. Déjalo respirar. La pregunta es si todo eso junto. Capaz que un día tengo que tomar un vaso de vino, otro día... Se abrieron varias ventanitas, estamos multitasking. Desarrollo. Bueno, a ver, el hígado humano en el hombre puede metabolizar hasta 2 copas de vino por día. La mujer hasta 1 copa de vino. ¿Nada más? Sí. Nada más. También 2 copas de vino. ¿Qué significa? Y ya que el resto va a haber los efectos que uno conoce, se va a formar grasa. Hasta 1 copa o 2 copas estamos bien. Sin embargo, la verdad no es sano tomar alcohol todos los días, ni de la cerveza ni del vino. Está el tema este de que la copa de vino tiene un antioxidante que fue famoso por Favaloro. Qué bien que lo vendimos, que es el resveratrol, que la verdad también está en la uva. Entonces uno podría decir, me como el racimo de uva y no tomo el vino. Pero no es tan divertido y no es tan rico. ¿Me entiendo? Ahí está, es eso. No es saludable tomar alcohol. Pero es como lo de las milanesas. Tampoco es saludable comer milanesa todo el día. Entonces, bueno, lo regulo. Uh-huh. Lo regulo, es eso. Bien. Pero
Hay algo que... Vieron que soy bueno. No, sí, sí, no, 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 no vine no acá prohibí, con la... No, con, no viniste a prohibir. No, no, vine a permitir dosificadamente. Bien. Pero para que te des... Hay una cultura alimenticia. Este barrio, Palermo, que queremos ir seguido, básicamente es una cervecería y una hamburguesería gigante en los últimos años. Estamos hablando de los peores alimentos para las peores mezclas, digamos. Este barrio es un síntoma del apocalipsis. O sea, es nutricional. Nutricional, por acá arranca, nutricional, lo que se viene. Por acá empieza. Porque es... se escucha. Es hamburguesa, cervecería, alcohol, es todo. Exacto, sí. Y sí. Tengo una consulta que... Una consulta, doctor, que... No, está muy bien. Me salió un grano acá en la rodilla. Hay algo cultural también. Social, decíamos. Social. El peso de la comida en lo social. En lo social. Bueno, tal cual. La reunión de amigos es... Che, nos juntamos a comer, no es nos juntamos a charlar. Y nunca es nos juntamos a comer lechugas. No. Es decir, nos juntamos a comer un asado. Eso es parte del hombre. Eso es de millones de años. Claro, por eso digo, es ancestral. Eso es ancestral. Es ancestral. Ni cultural, ancestral. Eso es lo más, el festejo de tener comida para estar vivo. Claro. Para sobrevivir esa noche. Eso es ancestral. Entonces hoy es muy común, festejamos con comida. El famoso banquete, darse un banquete. Sí, tal cual. Una fiesta. Pero hay algo también cultural, más local, quizás más de ejemplo, que a todos nos ha pasado en mayor o menor medida, o por lo menos a nosotros seguro, que era que vos te criabas en tu casa y las porciones... No son las lógicas, no, yo me enteré mucho tiempo después. Digamos, había milanesa y había 5 milanesas por cada para uno. Y la guarnición no era una lechuga, era ravioles capaz, digamos. Tal cual. Y la frase era, coman todo, que ¿cómo no estás comiendo? Como come. No sé si es una cosa que quedó de posguerra de los abuelos que vinieron cagados de hambre. Era come todo lo que tenga, no se desperdicie y se come mucho. Quedó eso, ese mandato a nivel psicológico o cultural. El tema es que la industria alimentaria, tema de la revolución industrial, empezó a producir alimentos en masa y cada vez más económicos. O sea, para la industria es muy fácil producir algo con algo muy económico, que es harina, azúcar, grasa y chau. Ajá. Ustedes vieron que es mucho más caro producir algo que venga con nueces, con pescado, con eso. Te das cuenta de los precios, lo que sea. Entonces, la industria dice, bueno, va a ser algo lindo, vendible, con eso. Y quedó ese mandato que vos decís, bueno, hay que comer todo el plato, llenate, qué sé yo. El tema es que hoy en día también, a mí me ha pasado que venga un paciente y te diga, y no, yo la comida no la tiro, si sobra torta me la como, viste que hay hambre en el mundo. Yo el otro día me bajé casi media torta de ricota, claro. Por no tirarla me la comí un domingo a la noche. Fue como, bueno, me como todo esto. Entonces, hay, en el imaginario hay eso de que... Esas son lo que se llaman las creencias irracionales, que es esto. Es como... Que vos pienses, sobró media pizza, me la como porque hay gente que la está pasando mal y la comida no se tira, porque es un pecado, y vos te reventás la salud, pero no va a Caritas esa media pizza, te la mandaste vos, ¿me entendés? No es que vos la media pizza la envolviste en un paquete, la donaste. Se la diste a alguien que estaba en la calle. Pero bueno, sirve para fundamentar comer la media pizza. Se desperdicia comida, ya ni siquiera sé por qué motivo, en la cabeza tiene eso, como se desperdicia comida. Claro, no se tira, comida se tira. Pero ni siquiera lo fundamento, no se desperdicia. Un tipo que es hipertenso, diabético, que está gordo... la comida no se tira, explota. Claro. Estamos con Mauro Gali, licenciado en nutrición, y hay una pregunta que a mí me quedó, digamos, ahí flotando, que tiene que ver con la industria, justamente, con la industria alimenticia, y es que justamente estamos hablando de que los supermercados no son lugares ya confiables para alimentarse, realmente, no lo son. Hay un misil que está apuntando a la radio en este momento. No son lugares confiables. Ya uno no debería alimentarse de supermercado. Obviamente. Pero, al mismo tiempo... También yo había visto el documental Food Inc. en el cual se mostraba que también el tema de las ciertas carnes, mismo los pescados, alguna verdura con pesticidas, digo, ya no solo no se puede confiar en lo empaquetado del supermercado, sino tampoco en los alimentos que sí consideramos saludables, como las carnes blancas, rojas y las verduras. Totalmente de acuerdo. Pasa que... Y el punto es, ¿quién regula finalmente eso? ¿O quién debería regular? Bueno, yo, por ejemplo, me cruzo hace tiempo, por costumbre, a la verdulería, y en la verdulería también venden huevos de campo. Yo comparo el huevo ese de campo,
que es así de grande, uh-huh, con la yema bien amarilla, sí, y lo comparo con el huevo de un supermercado, que es así de chiquito y la yema ni llega a ser amarilla, y el sabor no llega ni a ser el sabor de un huevo, y así te puedo dar un montón de ejemplos. Las frutas creo que no, es el más evidente. Los tomates del supermercado no tienen ni sabor, para mí. El tomate no tiene sabor, la uva viene grande y sin sabor. Claro. Se generaron como alimentos que básicamente están como... De vuelta, la industria lo que quiere es vender. No está preocupado por... Tu bienestar. Pero el problema es cómo, claro, por dónde alimentarse finalmente. Porque digo, tampoco uno puede caer en los productos orgánicos que salen. Uno tendría que tener casi el sueldo de Alan, Alan Faena. Sí. Sí. Alan Faena, claro, como para poder decir, bueno, me hago una dieta que es saludable porque realmente estoy seleccionando lo mejor de una cosecha controlada. Mirá, hay que saber elegir. El tema de los costos es un tema también controversial. ¿Por qué? Porque si bien yo digo, bueno, no voy a comprar, vamos a suponer, nueces, porque salen caras. O salmón, que sale 400 mangos el kilo. El otro día compré salmón, medio kilo, 200 mangos. Listo, así nomás. sin anestesia. Ya está, listo. Bueno, ahora, si yo salgo a comer afuera, ¿cuánto sale? ¿Cuánto gasto? Si yo pido pizza por delivery, ¿cuánto me sale? ¿Me entendés? Entonces, por un lado... Ahorro en esto, pues digo, no, che, no voy a comprar nueces, pasas de uva, no voy a comprar en la verdulería, pues para mí es más como el supermercado, qué sé yo, lo que sea. Más barato. No, claro, ¿me entendés? Entonces, si puedo ahorrar por acá, quizás pueda acceder a una alimentación más saludable, por este lado. Yo lo que haría, para mí, ir a comprar a la carnicería, ir a comprar a la verdulería. Me siento muy orgulloso que hago eso, ¿eh? Bueno, somos de la misma corriente. Te hago carnicería, te hago verdulería y yo no soy del supermercado, salvo que necesite algo muy puntual. Además... A mí me pasa. Se compra en el día. No, pierdo mucho tiempo, estoy 2 horas haciendo la cola, me fastidia el ambiente supermercadista. A mí, es un tema que yo tengo porque además la mercadería te la saca de encima. Hay algo que se usa que es primero entrada, primero salida. ¿Qué significa? Que te llega la mercadería, PEPS se llama. Sí. Que te llega la mercadería y te la ponen ahí para que antes que venza la vendan. Entonces, en general, si vos vas atrás de la góndola de carne, estamos lo más frescos. Eso yo lo aprendí, sí. Muy bien. Entonces tenés que ir a la parte de atrás. No a la parte nunca adelante. Las luces también de los supermercados. Es una luz que te pone la carne bien roja. Vos sacás la carne de ahí y la carne no es tan roja. Es más gris. Eso significa que la carne ya está pasada. Sí. Y vas a la pesquería del supermercado. El pescado tiene los ojos medio hundidos por abajo. No está fresco. Lo tocas. Y se queda el dedo. Y te contesta. ¿Qué hace? ¿Qué hace, loco? ¿Qué toca? No me jodas que te tranquilo. Lo toca, se queda el dedo hundido. Siento el pescado que ya no está. Tiene olor, ya no está en buen estado. El pescado, como te das cuenta. Pescado, porque hay pescado a la pescadería. A la pescadería. Y a las pescaderías que menos olor tienen, se supone. Obvio. Por eso es un. Mirá, si el pescado tiene el ojo ya tirado para atrás. Está blando. Sí, está blando. Lo tocas así a penitas, obviamente pedís un guantecito. Se le salen las escamas, ya no está en buen estado. No es el momento para comprar. Olor, no es el momento para comprar. Hay una falta de cultura por un tema de que no tenemos o tenemos un río, pero que no vive nada, o estamos lejos del mar, que la gente no come tanto pescado. Es caro también el pescado en Buenos Aires, sí. en otros uh-huh, lugares. Sí, no vamos a tener una dieta mediterránea si no... No tenemos nada donde comerlo. Claro. Pero es un alimento que es más noble... No vamos a estar en Grecia. No, pero es más noble que otro tipo de carne es el pescado, o está sobreestimado. No, es muy noble. La mejor carne que uno... O sea, hoy la dieta ideal mundial, todo lo que dicen las corrientes en el mundo, científicamente hablando, es una mezcla. Si uno quisiera vivir muchos años, saludable, evitar tomar medicación en el futuro, es una mezcla de la dieta ovo-lacto-vegetariana más la mediterránea, que es la que incluye aceitunas, frutos secos y pescados. Que vos combinás la proteína que le falta a la vegetariana. Exacto. ¿No? Vos combinás esas dos dietas y vas a vivir mucho tiempo. Es como un plazo fijo porque vas a evitar invertir en medicación en el futuro y tener toda la gente de las cuales hoy en día se enferma y se muere, que diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Y cuánto, ahora que decís el tema de la leche? Sí. Porque fue un alimento que fue bastante controvertido en los últimos tiempos. Porque cuando éramos chicos era... No, tomen la leche, era como el clásico. Campañas que hacen las empresas azucareras y gaseosas. Mirá. ¿Para que la gente deje tomar leche? Sí, señor. Porque se nota como que hay una campaña de los... ¿Cuál es el principal cliente de la industria lechera? Los chicos. Y atacaron por ahí. Atacaron por, no, gaseosa. Ahora hay que meterse, hay que ser hijo de puta para meterse con los chicos. Sí. Claro. Bueno, esta industria no tiene mucho prurito. De vuelta. O sea, no es un hospital la industria. Claro. No es una entidad que a vos le... Y se notan esas campañas, una vez lo hablamos con Silvio, se notan esas campañas, si vos agarrás los diarios, cada tanto te sale...
El café hace mal. Sí, el té hace mal. El mate a hace la semana mal. Te dice, el mate hace mal. Todo son todas pagas. Obvio. Hablando del mate, que es una infusión que incluso en este momento se está circulando en la mesa. Sí. Muy buena. ¿Es buena? Muy buena. Bien. Soy adicto. Bien, digamos, muy buena. No hay drama si me tomo una, todo el litro para, de mate. Es muy bueno. Escucha, es muy bueno. Es antioxidante. O sea, sí. Los antioxidantes son los que te cortan los radicales libres si vos vivís más tiempo, más años y mejor calidad de vida. Tiene minerales, tiene vitaminas en poca cantidad, pero los tiene. Caloría cero, no engorda, nada. Si lo tomas amargo. Tiene una sola contraindicación. El tema de la saciedad también, porque... Una no. sola contraindicación. ¿Cuál es? Mateína. Se hizo un estudio en Uruguay sobre... En Uruguay. Tenía que ser en Uruguay. No, claro, en Uruguay, sobre cómo estaba relacionado el cáncer de esófago con el mate. ¿Para qué? Pará. Qué gana de meterse ¿qué ahí. ¿Qué se descubrió? Sí. Pero pará, es agua medio, muy la temperatura. Sí. Agua no muy, era el mate, caliente. Era la temperatura. Entonces, ¿a bien. Qué voy? Si vos tomás té, café... Es lo mismo. Es lo mismo, no es el mate. A una temperatura muy elevada, que es muy caliente, elevada. Te hace mal el esófago y eso sí está relacionado. ¿Cuánto sería muy elevada? Más de 80. Y, sí, sí. El mate, 80. Viste que no se toma a una temperatura de hervor, se toma una temperatura 80, antes de media. 80, claro. Pero a 80 zafamos, no me va a romper. Si vos ves que sale tipo ácido sulfúrico de humo, no claro, te lo tomes. No eso, tomes. Para hacer resumen, claro. Infusiones como el té, geniales. Té verde es mucho mejor que el negro. Té rojo también. El té verde tiene menos oxidación de la hoja. O sea que es mejor el té verde que el... incluso ¿y el té blanco que es más todavía? No. El té blanco yo diría que es más una moda. Ese ni lo conozco. Okay. No sé ni qué están hablando. El sí. mundo té... No, no, el mundo té es genial. Es genial. Es como pará, y el sofisticado como el del vino. Yo hace dos, tres el años... café es muy bueno también. ¡Vamos! ¡Pero señores, me pongo de pie! Un aplauso. Nos vamos todos estás felices diciendo, de acá. No, me estás con... diciendo lo que quiero que escuchar. La Coca-Cola también, ¿no? Mi próximo libro se llama Un mundo feliz para gente que quiere escuchar para gente que quiere escuchar cualquier mierda. No, pero yo tomaba mucho café antes, sí. Ahora tomo mucho mate. Pero el café me encanta, digamos. Ayuda, el café ayuda a prevenir algo que es muy frecuente en el hombre, que es el cáncer de colon. Mirá. ¿En serio? Sí, sí. Pará. Perdón. ¿Tiene alguna contraindicación el café? Sí. La cafeína, el cafeína. Exceso de cafeína, trastorno del sueño, lo que sea. Pero pará, que se... no cualquier café, o sí, o los cafés estos que te vienen en cápsula también van. Sí. Venga. El único problema del café es cuando vos te compras el café instantáneo que viene con azúcar. Perfecto. Pero un café pero por el azúcar. Sin azúcar. Es como decir, ¿te hace mal la frutilla con crema? Por la crema. Claro. No por la frutilla. Claro. Café con azúcar y no te conviene, café solo. Sí, claro. Aparte, yo aprendí a tomarlo sin azúcar porque digo, voy a tomar café, sí, le quiero no. sentir el gusto del café, no el azúcar. Hay gente que le pone... Me pasa lo mismo con el mate. Cinco sí. minutos y creo que vamos a edulcorante, ¿sí o no? Sí. Sí, no pasa sí, nada. No, no, tiene no pasa nada, no. Ese es otro tema. Fíjate que, a ver, yo de vuelta. Hay toda una industria azucarera que obviamente, a ver, yo entiendo, es como la industria tabacalera. Nadie... Ahí hay un tema de ética, si querés, porque gente que trabaja en industria tabacalera es claro, un medio de vida. De comer a los hijos en las también. Provincias argentinas donde eso pasa, el norte argentino, industria azucarera. Bien, ahora, ¿es bueno el azúcar? Y no. ¿Es bueno fumar? Y no. Hay uno que alcohol es bueno, ya vimos. Mascabo, es el azúcar mascabo, creo que es como sin procesar, puede ser. Hay algo, a nivel índice igual. Glucémico, azúcar negra, rubia. En cualquier estado, es azúcar. Stevia, esas cosas. Sí, la stevia sí. La stevia es un edulcorante natural. Que yo lo prefiero, por ejemplo, porque es mucho menos empalagoso que un edulcorante artificial. Claro. Le dicen la planta dulce, la stevia. Sí, definitivamente. Cuando dicen esas cosas que el edulcorante es cancerígeno, también son campañas, ¿no? Son campañas. Uno piensa que es campaña, pero por lo demás. Son campañas. Mirá, yo como él enunció al vacío, la gente come mucho asado, tiene mucha grasa saturada, y la grasa saturada es un cancerígeno. Y eso nadie habla. Vos necesitas tomar por día una bañera llena de gaseosa light para que eso pueda incidirte en alguna probabilidad que tengas cáncer y eso no ocurre. En cambio, si la gente por día come panes, galletitas. Claro, con grasa. Que grasa la coca, digamos, siendo marca, supongo, pero la coca. La coca hay que evitarla. Hay que evitarla. Coca cero sí podés tomar, que no tiene azúcar. Gaseosas light. Ahora, todo el tipo de gaseosas, jugos. Gaseosas light van bien, no hay problema porque no tiene azúcar. Pero, y el edulcorante está regulado, o sea, no te pasa nada. El tema es el azúcar. Las gaseosas y los jugos, pésimo, digamos. El nivel de si tienen azúcar... Si claro, tienen una coca normal, una spray, la cantidad de azúcar que tienen es como muy, muy elevada. Para que vos te des idea, cada litro de gaseosa común tiene 100 gramos de azúcar. Que sería... 100 gramos de azúcar son 10 cucharadas soperas. O una taza llena. Yo me tomaba 2 litros de coca. Un chico, por ejemplo, que se baja la botella de cualquier
Cualquiera. No tiene que ser coca, puede ser cualquier otra, alguna vez se aclara. Son 100 gramos de azúcar por día. Acordate lo que te conté antes del páncreas. Sí, sí. De chico lo haces. Lo empezás desde chico. Ya hay chicos hoy en día que 12 años ya tienen diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Y problemas cardíacos. Por ese bombardeo de azúcar. Cuando, Mauro, cuando vos proponés un plan para pacientes, implica no solo lo estrictamente alimenticio, supongo que... Motivacional, psicológico. Y hasta de actividad física. Comprensión, validar lo que la persona dice. O sea, tenés que formar equipo. Actividad física, sí, por supuesto. O sea, es un... Finalmente... Mirá, hay algo de la actividad física que también es fundamental. Que la gente pregunta, ¿cuál es la actividad física ideal para bajar de peso o para regular? La respuesta es la que vos hagas. Mientras hagas. Mientras hagas. Claro. O sea, digo, es mucho mejor caminar que no hacer nada. Porque si no está esto, bueno, buscando la actividad física ideal, me di cuenta que tengo que hacer CrossFit. Bueno, claro. Te vas a morir. 70 años, claro, la cabeza te daña, se te rompe todo. Claro. Diga, no. O yo quiero hacer bungee jumping. Bueno, pará, estamos en la ciudad. Voy a buscar algo que podamos hacer: bicicleta, caminar, correr. Cosas de la casa. ¿Partidito de fútbol sirve? Sí, siempre. Por además, sirve, siempre que no sirve si no tenés mucho exceso de peso. Si no te de las rodillas, te de cosas. Si no, se te rompe todo. Se nos está yendo el programa. Sin el lado B. Se me acaba. Pero el chico está contento. Re feliz. Se me el chico se va feliz. A Mauro Gali lo vamos a volver a ver este año. Pinta columnista. Pinta columnista. Yo me ofrezco. Pinta columnista. Yo me ofrezco. Sí, es interesante. Aparte, nunca tuvo tanta atención esta mesa. No, es tremendo. No, no, aparte, pará, yo te digo algo. Siento que estoy. Me ametralló Rambo a preguntas. O sea. Pero puedo dar respuesta. Salió adioso. No, pero viejo. Lo pueden encontrar. Pará, ¿dónde te pueden encontrar para el que quiere hacer un plan a partir de ahora? Decir, bueno, quiero estar con un nutricionista y quiero arrancar con algo. ¿Podés dejar mi celular? Mi celular es 15-58-85-39-67. ¿Y en las redes? Facebook me ponen Gali Mauro o Mauro Gali y ahí estoy. Listo. Perfecto. Mauro Gali es Gashi. Digamos que el G-A-L-L-I, sí. Mauro, ese es el más gente... Donde te van a encontrar en internet. Ahí está. Perfecto, y te vamos a estar volviendo... A preguntar, ver, a y cuando quieras te... Es que el tema es muy interesante y es no solamente la dieta, como verán, o sea, el mundo, la industria, la publicidad. Hay muchos metidos ahí. Ya viene Nene de Mamá, ya es la 1:00 p.m. Muchas gracias. Gran programa. Sí, sí, tremendo. Vamos a comer una hora unos panes. Unos pizzas. No. Ahora vamos a comer factura. Ahora, mínimo papas fritas y azúcar. Obvio. Azúcar de... Dame kilos de azúcar nada más. Sí, nos despedimos con un tema de Eddie Vedder por tu presencia. Sí, se llama Better Days, de la película. Temazo. Comer Better Days es de comer, amar, comer, rezar, amar y aprender. Nos vamos con ese gran tema. Me encanta. Y nos vemos la próxima semana.